Bueno, señores, bienvenidos a este nuevo episodio de Elite Diamond Wellness a través de toda la plataforma de Diamante 23. Yo soy León Telandino, como siempre, acompañado del doctor Rafael Uzcategui Vargas, nuestro analista especialista médico. Y hoy contamos con invitados de lujo directo desde Madrid, España. Nos acompaña el doctor Miquel Aramberri y el doctor Giovanni de Tiso. O Ditiso, ¿cierto? Ditiso, cierto. Ambos traumatólogos, ortopedistas, especialistas en medicina deportiva, ambos de la clínica de la Alaí Sports Medicine, y obviamente también contamos con el doctor Aramberri, quien es el traumatólogo para el Real Madrid. No solo en fútbol, me imagino que en todas las especialidades, doctor, o solamente enfocado en fútbol, o en todas las ramas que tiene el Real Madrid. Yo estoy más centrado en fútbol. Ok. Sí, en fútbol. Bueno, realmente, ¿qué es lo que la mayoría de los fanáticos siempre están al pendiente, ¿no? También traumatólogo de la Unión Nacional de Rugby, especialistas en rodillas y hombros. Y bueno, y hoy vamos a conversar con ellos sobre algunas perspectivas interesantes en la medicina deportiva de las lesiones de rodilla, lesiones de hombros. También nos gustaría conocer un poquito la perspectiva de ustedes de las lesiones de codo, más o menos las cosas que ustedes más ven por allá, realizan por allá, y esa mirada al trabajo que ustedes realizan en la medicina deportiva europea aplicada al fútbol, y también su interesante visión de lo que nosotros por este lado tocamos más que todo, que es el béisbol y las lesiones a las cuales vemos cómo el béisbol de las grandes ligas se ve afectado a diario. Rafael, ¿cómo estás primero? Hola, Leonte, buen día, gracias. Miquel, Giovanni, gracias. Muchas gracias por la invitación, el tiempo que sé que es valioso. Giovanni es venezolano, paisano, nos acabamos de dar cuenta, de la ciudad de Maracay. Orgullo también, después representando altamente pues nuestro país, trascendiendo fronteras al lado del experto Miquel Aramberri. Quería preguntarles, pues estuve leyendo, Miquel y Giovanni, ustedes tienen allá una técnica particular que han desarrollado para la reparación de la lesión del ligamento cruzado anterior. Creo que es la técnica triple fascículo, ¿correcto? No sé si la pueden... Es una técnica de doble fascículo y se hace un refuerzo anterolateral. Una técnica donde se hace una reconstrucción del ligamento cruzado anterior, porque el ligamento cruzado anterior no se comporta una estructura única, trabaja como una estructura única, pero está compuesta por dos fascículos. Entonces, en esta técnica, hacemos los dos fascículos, reconstruimos los dos fascículos, y además hacemos un refuerzo anterolateral, que es el ligamento anterolateral, que fue un ligamento, una cirugía que a partir del año 2013 ya se comenzó a usar con más frecuencia. Y bueno, nosotros hicimos esta técnica de doble fascículo más anterolateral porque anteriormente estaban publicadas técnicas, pero de un solo fascículo. Entonces, la innovación, digamos así, en este sentido de la técnica, fue usar los dos fascículos con funciones independientes, trabajan como una estructura única, pero funcionan independientes y además tienen el refuerzo lateral. Solemos usar mucho en deportistas de alto rendimiento, lo solemos usar también en revisiones, dependiendo el tipo de revisiones, también de cirugía. Y la técnica la publicamos en el 2018, lo publicamos junto con el doctor Iñaki Mediavilla de Bilbao, que trabajamos juntos siempre, tanto en publicaciones como en investigaciones. Y bueno, es una técnica que desde la que la hemos usado, hemos tenido buenos resultados. ¿Cuál es la ventaja de esta técnica doble fascículo sobre la cirugía, digamos, tradicional o la anterior? Me imagino que da más estabilidad, pero si pueden desarrollar un poquito más. Sí, bueno, pues permíteme llevar esta respuesta.
Nosotros los traumatólogos deportivos tenemos una obsesión muchas veces y es que el jugador no recaiga de la lesión, ¿no? Porque a veces los ligamentos cruzados anteriores se vuelven a romper y en nuestra trayectoria de muchos años operando ligamentos cruzados, pues tenemos un poquito esa obsesión, ¿no? De que el ligamento cruzado anterior pues estabilice la rodilla y no recaiga al jugador. Entonces, un poquito con esa idea, porque biomecánicamente se ha demostrado que las reconstrucciones bifasciculares son más resistentes en el laboratorio, aunque parece que clínicamente no haya tantas diferencias en el resultado, pero de ahí parte la idea de desarrollar un doble fascículo intraarticular con un refuerzo anterolateral, porque también se ha demostrado que el refuerzo anterolateral o los refuerzos externos disminuyen la rerotura de las lesiones, de las reparaciones del ligamento cruzado anterior. Entonces, ese es nuestro concepto, el aportar mayor estabilidad con la idea de evitar rotura. Y recientemente hemos añadido también un extra, que es un refuerzo intraarticular sobre nuestro doble fascículo sintético, que también ha nacido con la idea de ser un cinturón de seguridad como el que llevamos en el coche. Se llama Seatbelt ACL Reconstruction, que lo hemos publicado en Arthroscopy recientemente, y esa es nuestra obsesión siempre, de volver al deportista con las mayores garantías posibles y disminuir la tasa de roturas que siempre nos preocupa a los cirujanos ortopédicos que nos dedicamos a la traumatología deportiva. Mira, disculpa, ahora yo los, ahora que ustedes me hablan de todos estos términos, quiero que me lo traduzcan visualmente, porque, ok, todos estos conceptos los tienen ustedes en la cabeza. Para todas las personas que nos están, que nos escuchan, que nos ven, doctor Mikel, de pronto nos puede ilustrar un poco con lo que estamos viendo, dónde más o menos, o cómo podemos ilustrar en lo que vemos, quizás un poquito muy general, pero cómo podemos ilustrar un poco dónde es que se hace ese refuerzo que usted si comenta. También, sí, si quieres también. Perdona, si usamos el cursor, ¿también se ve en la pantalla, en nuestro? No. No, bueno. El ligamento cruzado anterior es esta estructura que se encuentra intraarticular, como se ve en la imagen. Se llama ligamento cruzado anterior porque su inserción, es decir, se inserta en la parte anterior de adelante de la tibia. Okay. Y este ligamento... Ahora sí te vemos bien, perfecto. Sí. ¿Se ve? Sí. El ligamento cruzado anterior es esta estructura... Se ve aquí que es un ligamento, hay dos ligamentos cruzados, el anterior y el posterior, que tienen mayor riesgo de rotura en el ligamento cruzado anterior. Y como explicaba anteriormente, se llaman cruzado anterior porque la inserción, es decir, llega hasta la parte anterior, de adelante de la tibia. Este ligamento evita que la tibia se desplace hacia adelante con respecto al fémur. Y además también tiene función de evitar la rotación en algunos grados de movimiento de la tibia. Uy, me dolió. Entonces, cuando hay las lesiones del ligamento cruzado anterior, se pueden hacer de forma directa, que es por una contusión, que aumenta la fuerza por el impacto, y eso hace que se rompa el ligamento. O también se puede hacer por alguna caída y alguna rotación que no necesita un traumatismo previo, y también se rompe el ligamento cruzado. Entonces, en deportistas, cuando hay una rotura del ligamento cruzado anterior, la rodilla queda muy inestable, tanto desde el punto de vista de adelante hacia atrás como desde el punto de vista rotacional. Entonces, claro, al quedar inestable, primero causa un disconfort al atleta para hacer cualquier actividad, y además daña las estructuras intraarticulares de la rodilla. Entonces, la indicación es la cirugía, reconstruir el ligamento. Okay. Mikel y Giovanni, una pregunta. ¿Qué porcentaje con esta técnica doble fascículo o bifascicular tienen de recidiva de la lesión? Esto que han desarrollado ustedes, más o menos, ¿qué porcentaje tienen de que el vuelva a haber una lesión de cruzado anterior después de la reparación? Es muy buena pregunta, doctor Uzcategui, muchas gracias.
Nosotros estamos siempre con la idea de bajar del 10% de roturas. Ese es un poquito nuestro objetivo y nos estamos aproximando ahí. Aún no tenemos bueno, llevamos haciendo esta técnica 6 años, prácticamente 6-7 años, de 2017, finales del 17, y ese es el objetivo. La tasa de roturas de ligamento cruzado ronda el 15-17%, con el aporte del refuerzo lateral baja por debajo del 12%, y nosotros aún queremos aportar más estabilidad bajando del 10%, pero siempre decimos a nuestros deportistas, ¿verdad, Tortiso?, que la re-rotura no es solo tema de la técnica empleada, es multifactorial. Hay que insistir al deportista en que hay que respetar los plazos de cicatrización, hay que hacer una rehabilitación fundamental con una readaptación muy importante en campo para ir reeducando los gestos deportivos, y luego hay que hacer test isocinéticos para comparar la fuerza a 6-7 meses y luego a 8-9 meses para ver si se han sufrido los déficits musculares, y es una serie de factores muy importante a tener en cuenta para evitar lo que nos obsesiona a los traumatólogos deportivos, que es la re-ruptura, porque cuando un deportista élite recae, pues esa noche no duermes tan bien, ¿eh? Yo creo que no solo la parte de la ruptura, el aspecto mental también, la ansiedad que genera en ese atleta el volver a su capacidad anterior, ¿correcto? ¿Operan el menisco también? ¿Hacen meniscectomía? ¿Si está dañado solamente o de forma rutinaria hacen la meniscectomía? Dependiendo, meniscectomía o sutura, dependiendo del tipo de lesión que tenga. Actualmente, lo que se está manejando, es lo más importante es tratar de preservar el menisco. Es decir, si todo lo que se puede suturar y no hacer la meniscectomía parcial, es decir, quitar una parte del menisco. También explico un poco la meniscectomía parcial para los que no son médicos. Es cuando hay una lesión del menisco, que el menisco se rompe en una zona donde si se cose no va a cicatrizar. No, mi pregunta era, disculpa, quizás no la planteé bien, era asociada al ligamento cruzado anterior, hay también una alta incidencia de lesión de menisco, sí, ¿correcto? Sí, ¿se retira el menisco, se sutura o cómo lo abordas también? A ver, sí, se puede suturar o se hace la meniscectomía. Mayormente, como te digo, hay que suturarlo, que lo importante es preservar el menisco. Cuando hay una inestabilidad de rodilla, viene acompañada una lesión también meniscal, y si la lesión del cruzado, el paciente se rompe el cruzado, pero tiene tiempo y se hace crónica la lesión, tiene lesionado más estructura. Lo ideal primero es intentar ver si se puede coser el menisco, y si el menisco no se puede coser porque anatómicamente no está en una zona donde pueda cicatrizar, entonces sí se hace una meniscectomía parcial selectiva, así es, solo se debe quitar la parte del menisco que está afectada. Qué interesante eso que dices, porque fíjate que por ejemplo, llevándolo al béisbol, el tema de los meniscos es un tema casi que normal para los receptores, porque tienen que estar sentados, prácticamente toda su carrera sentado. Y es muy común las lesiones de menisco, bien sea por golpes o por bloqueos o por estar tanto tiempo sentados o por el alto impacto que conlleva la posición como tal, ¿no? Y normalmente escuchábamos por años que a los receptores les quitaban los meniscos y era normal para ellos jugar y pasar sus carreras jugando con dolor. Eso es algo que según lo que me estoy escuchando a ustedes, o según lo que entiendo, es algo que está cambiando, es algo nuevo, es una nueva tendencia a decir, bueno, vamos a tratar de preservar esos meniscos, o ¿qué diferencia hay con lo que se hacía hace 20 años? Sí, bueno, es muy buena pregunta, Leonte, muy buena pregunta, porque una vez más es una encrucijada a la que nos enfrentamos los traumatólogos deportivos. Como bien ha dicho mi compañero, el doctor Tiso, las lesiones meniscales en gente joven, y si está en zona vascularizada, que suele ser la zona periférica, la zona del muro meniscal, esas solemos coserlas. ¿Por qué?
tienen potencial biológico de cicatrización, las lesiones más externas y esas es las que cicatrizamos, ¿eh? Eso se ve en la rodilla. Si abrimos la rodilla, veis aquí los meniscos. Ok. Pues la zona más periférica, la zona más que está pegada al muro, la sangre entra por aquí, por el muro, y entonces las lesiones más periféricas sí que suelen cicatrizar. Cuando hay una lesión crónica de ligamento cruzado anterior, se suele empezar a formar un asa de cubo, que es una rotura que va de delante a atrás en el menisco y que, como un asa de balde, se voltea y bloquea la rodilla. Esas lesiones, muchas veces, si no están en zona roja, hay que resecarlas, ¿eh? Y luego, pues, como respondiendo a tu pregunta, pues hay un otro tema que es territorio un poquito peligroso, porque los jugadores profesionales, a veces, cuando lo que quiere el míster en los equipos de fútbol es que el jugador esté cuanto antes. Entonces, cuando hacemos una meniscectomía, el jugador puede estar en torno a 2 meses, y si hay que suturar, pues se duplica el tiempo. Con lo cual, es lo que decías tú, se ha tendido a veces en jugadores profesionales a hacer más meniscectomía para devolver a la competición cuanto antes al jugador. Pues tenemos que poner en la balanza entre sutura y meniscectomía, profesionalismo y luego la biología de la lesión. Claro. Es muy complicado. Entonces, a veces los médicos tenemos que abogar más o defender más la salud optando por la sutura meniscal cuando es posible en un jugador joven, o a veces, cuando es una lesión crónica no suturable, intentar devolver al terreno de juego cuanto antes al jugador o al equipo. Interesante eso, sí. Miquel y Giovanni, luego de la... Dos cosas. Ese soporte interno, porque también se utiliza en algunas lesiones de codo, que es cuando hay lesión de ligamento colateral ulnar, se está comenzando a utilizar, dan un soporte interno que está basado en colágeno, ¿ok? Es un brace interno que el material es principalmente hecho a base de colágeno. ¿El material que ustedes utilizan también está a base hecho de colágeno? ¿Qué material utilizan? ¿O está hecho a base de qué? No, no está hecho a base de colágeno, está hecho a base de suturas de alta resistencia. Okay. Es porque sería como como lo explicó Miquel, de hecho se llama un cinturón de seguridad porque no va tan tenso como el ligamento cruzado, de hecho no hace la función específica del cruzado, sino que actúa como un soporte en caso de que aumente la tensión del ligamento cruzado, él también comienza a soportar la tensión del... Okay. Es como una sutura de descarga, digamos así. Es un más o menos un brace de sutura o una línea de sutura, te estoy entendiendo que hay que imaginar como una cinta que recubre el... Si este fuera el ligamento cruzado, es una cinta que lo recubre en toda su parte externa. Okay. Okay. Suturada. No, es un loop, es un lazo. Viene directamente, se puede graduar dependiendo de la longitud del ligamento cruzado. Por eso te digo, si es un material sintético. Sí, es un material sintético, okay. Pero no tienes que suturarlo al tendón. Okay. No es suturado, va directamente como abrazado. Y además, como el ligamento va también fijado de unas suturas, no se sale ese... Correcto. ¿Y qué ejercicios para mantener aún fortalecida esa rodilla luego de una lesión de cruzado anterior le recomiendan al jugador? O sea, él hizo su rehabilitación, ya va a jugar, se va a reincorporar a su actividad deportiva. ¿Hay algún ejercicio, algún tipo de terapia especial en la cual él tiene que modificar su entrenamiento a partir de su práctica profesional de ahí en adelante? Bueno, desde el día siguiente de la cirugía, el paciente, según nuestro protocolo, el protocolo que llevamos aquí, comienza con unos ejercicios suaves que puede ir haciendo el paciente, y lo más importante es activar el cuádriceps. Es uno de los ejercicios más importantes en el postoperatorio inmediato. Es decir, comenzar a fortalecer el cuádriceps, porque el cuádriceps se inhibe con esta cirugía. Entonces, desde el día 1 tiene que ir haciendo una progresión y hay que enfocarse en fortalecer cuádriceps, estiramiento, isquiotibiales,
y posteriormente, como decía Miquel, a los 6 meses, hacemos un test isocinético que vemos cómo está específicamente la función del fortalecimiento de los músculos, y ya luego el paciente va a una rehabilitación dirigida, y una rehabilitación dirigida a enfocarse en fortalecer esos músculos para que pueda llegar al 100% con respecto a la otra rodilla. Y a largo plazo, ya reincorporado a su actividad deportiva, ¿tienen que continuar fortaleciendo el cuádriceps? ¿Es lo básico? Sí, siempre, siempre se recomienda. De hecho, la FIFA tiene un esquema, también ha hecho un esquema de entrenamiento para evitar y fortalecer también el cuádriceps y para proteger la recidiva o lesión, o disminuir el riesgo de la lesión del ligamento cruzado anterior. Interesante, interesante sí, tema. Yo quería añadir que como dice muy bien el doctor Tiso, el proceso es complejo y incluye infinidad de ejercicios. Y para responder al doctor Uzcategui, nosotros estamos yendo más allá en España poco a poco de la mano del doctor Mediavilla de Bilbao, nuestro compañero de viajes y de publicaciones. Y lo que nosotros estamos viendo con el nivel de deportivo que hacen los jóvenes y sobre todo las féminas, que hay mucho más riesgo de roturas del ligamento cruzado anterior en adolescentes féminas, en chicas. Wow. Porque tienen factores hormonales, depende del ciclo de la regla, tienen menos fuerza muscular, compiten a más nivel cada vez y juegan a deportes de contacto, hacen mucho rugby, que antes no hacían, cada vez juegan más a fútbol, que antes no había tanto fútbol femenino y ahora hay muchísimos equipos de fútbol femenino y somos campeones del mundo en España, fútbol femenino. Yendo más allá, nosotros ahora estamos intentando promocionar la prevención en los adolescentes, en las féminas y en los equipos deportivos. Lógicamente, esto es un cambio de paradigma porque primero se piensa en la operación y en la recuperación, pero ahora hay que adelantarse a todo eso y hay que promocionar la salud, hay que promocionar los ejercicios, hay que hacer que los entrenadores y los preparadores físicos comiencen a dedicar tiempo en su entrenamiento a fortalecer y hacer ejercicios de prevención, porque el 70% de las lesiones del ligamento cruzado anterior se las hace el jugador en la cancha solo, sin traumatismo. Muchos de esos factores de fuerza, de aterrizajes, de salto, se pueden prevenir o se pueden entrenar, se pueden fortalecer. Eso es súper interesante, doctor Miquel, y me está leyendo la mente porque casualmente hacia allá le quería preguntar su perspectiva. Porque precisamente en el mundo de los deportes, y también quiero que me hable un poco de su experiencia específicamente con el Real Madrid, por ser un club de tan alta competencia, tan altas expectativas por parte de, por ejemplo, una gerencia deportiva, todas las miradas están ahí, y en estos ámbitos deportivos de altísima competencia, prácticamente al atleta en todos los deportes en el mundo se le está exigiendo cada día más, se le exige más al atleta, pero se le exige más independientemente de las lesiones que puedan ocurrir. Y ayer casualmente nosotros conversábamos, había una perspectiva, hay un lanzador estrella en las grandes ligas, dice, bueno, lo que pasa es que a nosotros se nos exige lanzar más duro, nosotros lanzamos más duro a pesar de que sabemos que se nos puede romper el brazo, pero eso conlleva a un contrato y sabemos que después de ese contrato, bueno, lo peor que puede pasar es que no vamos a rendir durante ese momento, o que hay un riesgo inclusive de perder la carrera, pero bueno, pero todo el mundo se arriesga. ¿Usted ve que en el deporte, en el mundo del deporte, quizás las gerencias deportivas están exigiéndole demasiado al atleta, más de lo que su cuerpo puede dar, y eso es lo que está ocasionando todas estas lesiones que quizás a la medicina deportiva dice, ya va, no tengo... Es demasiado el tema de lesiones hoy en día en el deporte precisamente por tanta exigencia. ¿Cómo la ve usted? Pues Leonte, creo que tienes muchísima razón con todos tus comentarios y todos tus apuntes, sin nombrar a ningún club, porque
siempre esto sucede a nivel profesional. Por ejemplo, en los clubes de fútbol y baloncesto, la presión de partidos, los calendarios, es brutal. Ya, por ejemplo, los calendarios de baloncesto, que tienen Euroliga, tienen liga cada tres días, tienen viajes entre semana y juegan partidos cada dos o tres días, es una exigencia de nivel altísimo. Pero siempre suelo dar el apunte que el fútbol profesional o el baloncesto profesional es la punta de la pirámide. Es la punta de la pirámide. Eso son gente que tienen contratos de profesionales y normalmente son buenos contratos y les exigen, evidentemente, acorde a sus contratos y su profesionalidad. Pero muchas veces ahora lo que estamos intentando es también que la base de la pirámide, donde hay muchos más equipos, muchos más jugadores y muchas más lesiones, pues intentar llegar a ellos. Sin duda que son también a veces el futuro de las canteras de fútbol, de baloncesto, y que cada vez, desgraciadamente, vemos más lesiones en pacientes más jóvenes por el nivel, la exigencia, y ellos no tienen contratos profesionales. Entonces, ese es un poquito el foco que estamos intentando ahora poner en la población general también que lo necesita. Miquel y Giovanni, volviendo al tema de la prevención, evidentemente muchas veces, pero al menos así fui formado yo muchas veces como cirujano, que muchas veces me decían mis profesores, la mejor cirugía es la que no se hace, ¿no? La que se evita, ¿correcto? ¿Qué tan importante es el trabajo fuera de la temporada? Justamente como medida preventiva para lesiones en los atletas de alto rendimiento. ¿Cuáles son las recomendaciones de ustedes cuando termina la temporada y, bueno, se van a sus vacaciones los jugadores? Sí, pero luego tienen que tener un esquema, un protocolo de vuelta. Hay que tenerlo porque al final hay que cumplir también un protocolo progresivo de vuelta nuevamente a la competición de élite, porque claro, pasas un tiempo de vacaciones y tienes que volver. Entonces, cuando yo estaba en el club de rugby del primer equipo aquí en Madrid, en Alcobendas, siempre una de las cosas que se hacían era ir comenzando junto con el preparador físico, ir haciendo una readaptación progresiva unas semanas, meses antes de volver, se comienzan con partidos amistoso, esos partidos también la federación de rugby los hacía a veces hasta disminuyendo un poco los tiempos del partido. Entonces hay que hacer una progresión tanto con la readaptación al momento del entrenamiento y también una progresión posterior a nivel del partido, pero claro, hay que llegar 100%. Entonces, hay que trabajar durante el descanso, hay que mantener un nivel mínimo de entrenamiento. Eso es, por eso la progresión es muy importante y no llegar directamente, ¿sabes? Por eso se hacen las pretemporadas, por eso se van haciendo todas estas cosas. Yo quiero dar un apunte que es la realidad, que cuando te vas de vacaciones, los jugadores acaban la temporada molidos y chao. Algunos dedican tiempo a trabajar y trabajan en vacaciones, pero algunos otros no, porque están realmente cansados. No siempre es fácil, aún en jugadores profesionales, que puedan trabajar o se dediquen o hagan una correcta recuperación del final de temporada. Y entonces lo que ocurre muchas veces en los equipos profesionales es que en la pretemporada hay que empezar otra vez de cero. Manejar las cargas y trabajar y aprovechar la pretemporada para hacer prevención de lesiones. Correcto. Que durante el año, con los partidos y los calendarios, no hay tanto tiempo para preparar y es más, muchas veces, tiempo para recuperar y no para preparar. Entonces, Correcto. Hay que preparar y prevenir en la pretemporada y luego hacer recordatorios durante las sesiones semanales. Pero no siempre es fácil manejar la readaptación y la progresión. Básicamente lo que se está recomendando, al menos en béisbol, y es lo que le recomiendo a algunos de los jugadores con los que trabajo mano a mano, es que durante fuera de la temporada, en su descanso, obviamente tienen que mantener algún tipo de actividad, algún tipo de entrenamiento, así sea mínimo, porque ya hay unos estudios por ahí que han demostrado que
luego de 3 semanas de inactividad completa, la capacidad atlética disminuye un 50%. Y regresar a ese luego 100% es difícil, uno. Y dos, hay muchas lesiones en pretemporada si ese atleta no llega al menos en un nivel basal u óptimo, correcto. Al menos eso es lo que estamos viendo en el béisbol, con toda la carga de trabajo que hay, y sobre todo con la presión que hay de que es rápido, de resultados ya, desde el primer día. Mira, si puedo dar un apunte, me permite, sí, compañero Tortizo. En mi experiencia en primer equipo del Real Madrid, 2 años cuando estuve en primer equipo en lo más alto, me sorprendió gratamente que los jugadores de fútbol del primer equipo tenían pocas lesiones de sobrecarga de osteopatía pubis o de tendinitis de aductores. ¿Y eso por qué? Pues porque están muy bien preparados, hacen fisioterapia continuamente, tienen unos fisios excelentes que trabajan los estiramientos, que les hacen todo tipo de trabajo de core, que están muy encima. Y eso me sorprendió gratamente, porque muchas veces en no tan profesionales, la osteopatía pubis es un problema que deja en el dique seco varios meses a los jugadores. Sin embargo, si se trabaja de manera continua, pues la incidencia disminuye claramente. Esa lesión es la que tuvo Kaká, ¿verdad? Por ejemplo, sí, para citar un ejemplo, correcto. Sí. Okay. Antes de irnos a la pausa, doctor Aramberri, en su experiencia en el fútbol, específicamente de altísima competencia, usted habla del calendario, de las exigencias del calendario. Aparte de que hoy en día en el fútbol profesional se exige y cada día se ponen más partidos y se suman, porque obviamente es parte del negocio, sumar más partidos y sumar mayor cantidad de competencias. ¿Qué otra cosa ha incidido para el aumento de lesiones en el fútbol en la actualidad? Específicamente, por ejemplo, con la exigencia que se pide, por ejemplo, en España. Bueno, pues como hemos comentado anteriormente, muchísimos factores, dependiendo del tipo de lesión, evidentemente, como el cruzado, que hemos dicho que hay muchos factores. Pero, por ejemplo, mi buen amigo Víctor Alfaro, de Podactiva, pues hicieron un análisis, ¿no?, de botas de fútbol, y por ejemplo también, según la altura a la que se ponía el taco en la zona externa de la bota, pues había mayor incidencia de lesiones del quinto metatarsiano, que también es frecuente en algunos futbolistas en algunos momentos de la temporada. Entonces, pues por ejemplo, el diseño de la bota puede favorecer un tipo de favorecer un tipo de fractura, sin decir la casa a la cual pertenecía la bota. Les hicimos unos estudios, unas mediciones de presiones, y al final se dieron cuenta que tenía razón y modificaron el taco externo porque aumentaba la presión en el quinto metatarsiano y se fracturaba. Wow. Okay. A este nivel, cualquier cosa que ayude, cualquier detalle importa. Es un nivel altísimo y cualquier detalle es primordial. Totalmente. Así es, así es. Bueno, hacemos una pequeña pausita, por favor, no se vayan. Identificamos nuestro canal y regresamos con ustedes. Los quiero llevar un poquito también al tema del béisbol para conocer las perspectivas de ustedes con lo que se hace por acá y la exigencia física de un deporte tan exigente en calendario y tan exigente también en cuanto a biomecánica, como es el béisbol. Esto es Elite Diamond Wellness en Diamante 23. Diamante23.com es el centro de análisis e información más completo del béisbol en español. Análisis y perspectivas originales con periodistas y expertos directo desde las fuentes. Los artículos de actualidad y visión única del béisbol están en Diamante23.com. Sin cables, sin copias, opinión experta solamente comprometida con el fanático. En español, Diamante23 en las redes sociales. Instagram, Facebook, X, Threads, Twitch y YouTube. La plataforma de béisbol en español de mayor alcance en el mundo. Diamante 23, el canal oficial del béisbol.
Bueno, nos encontramos acá en Elite Diamond Wellness en Diamante 23. Estoy compartiendo, como siempre, con el doctor Rafael Uzcategui Vargas, y desde España nos acompañan en este episodio el doctor Mikel Aramberri y el doctor Giovanni De Tiso del Ally Sports Medicine Clinic, donde estamos hablando sobre la alta competencia, las lesiones de alta competencia, la experiencia que obviamente nuestros invitados traen alrededor de específicamente sus especialidades también, como es el fútbol profesional, el doctor Aramberri, traumatólogo del Real Madrid, y ambos también trabajando con la Federación de Rugby de España en deportes tan específicos y tan exigentes. Ahora los quiero llevar un poco al béisbol, y precisamente en especialidad también de ustedes de hombros. Fíjense, aquí les muestro, esta es una de las grandes estrellas del béisbol, Fernando Tatis Jr., dominicano, y vemos esa extensión, esa fotografía, vemos lo que significa un swing de grandes ligas, lo que representa permanentemente para un pelotero de grandes ligas hacer cientos de repeticiones diarias durante años y años de ese swing de alto impacto a lanzamientos que vienen a 95, 96, 97 y hasta 103 millas por hora. Y las repercusiones que tiene, por ejemplo, en el hombro, en bateadores, también en lanzadores, etcétera. Y en este caso, por ejemplo, Fernando Tatis Jr., que fue, y Rafa, si quieres dar un poquito más de detalle sobre la lesión que él tuvo específicamente en el hombro, en el labrum, que se han convertido también en lesiones comunes en el béisbol, pero que ese tipo de lesiones que cada día son más recurrentes en el mundo del béisbol, terminan afectando específicamente el desempeño de los equipos, porque al fin y al cabo son lesiones que afectan a un colectivo y obviamente afecta al negocio del deporte por completo, y son atletas que tienen contratos grandísimos. ¿Cómo ven este tipo de lesiones? ¿Cómo prevenir? ¿Qué avances, qué se le puede recomendar a los peloteros para lesiones en el labrum? Y Rafa, si quieres conversar un poco de eso. Los voy a poner un poquito en contexto al doctor Mikel, al doctor Giovanni. Este jugador tuvo una luxación de hombro hace unos 2-3 años, ¿ok? Él paró, creo que fueron 6 semanas, y luego volvió a jugar. Obviamente su rendimiento esa temporada no fue el mejor, y al finalizar la temporada se decidió operar. En los bateadores, este tipo de lesión, hasta hace, yo diría, unos 10, 15 años atrás, era casi nula, las luxaciones de hombro. Se habla que uno de los factores es la velocidad que han incrementado los pitchers, los lanzadores, su recta, su lanzamiento rápido. En promedio, antes era 92, 90 millas por hora, y ahora está por encima de las 95 millas por hora, lo cual hace que el bateador necesite tener una máxima extensión y una máxima aplicación de todo su tren motor superior, o de todo su upper body, como se dice acá. No sé, ahí está un poco en contexto, si quieren desarrollar un poquito más la explicación, o el factor preventivo y el factor de riesgo para luxaciones de hombro en el bateador. No, no estuve aquí yo en esta línea Bueno, os voy a contar la historia real de las lesiones del labrum en deportes de béisbol, en el lanzamiento. Y bueno, es una lección aprendida de la medicina. La historia es la siguiente. Steve Snyder, que es de California, si no recuerdo mal, es un cirujano ortopédico de los pioneros en Estados Unidos. No sé si el doctor Uzcategui le conoce. Steve Snyder, yo tuve la suerte de operar con él una vez en Francia, aunque ya debe rondar, pues... 80 años, más o menos, creo que 5 años, yo tenía 75, más de 75 cuando estuve con él. Bueno, mucho para... trabajo publicado, mucho. Entonces, Steve Snyder describió la lesión de SLAP, que es la afectación del labrum superior, y la describieron en lanzadores de béisbol. Entonces, el bíceps... es una inserción muy particular porque llega a la porción alta de la glena y es una estructura anatómica muy inervada. Entonces, ¿qué pasó cuando Steve Snyder describió el SLAP? Pues que empezaron a diagnosticarse más lesiones de SLAP
y se operaron más lesiones de SLAP. ¿Y qué ocurre con las lesiones de SLAP que se operan? Que muchas veces se tendía a reparar in situ la lesión de SLAP por delante y por detrás del bíceps con dos anclajes, y se dio a posteriori que muchos de esos anclajes creaban demasiada tensión alrededor del bíceps, y ocurría posteriormente que muchos de esos lanzadores no recuperaban la hiperrotación externa asintomática que necesitan para el lanzamiento. Entonces, una lección aprendida en la medicina, que el SLAP hay que tener mucho cuidado en indicarlo, y generalmente debe ser el debut traumático con un arrancamiento para una buena indicación, y menores de 25 años idealmente. Pero bueno, eso es una pequeña historia un poquito del SLAP y la relación con el béisbol. Quizá mi compañero, el doctor Tiso, pueda explicar el origen de la inestabilidad de hombro, que suele ser el labrum anterior inferior, y las dos diferentes maneras de tratarlo, incluso para este lanzamiento, en cuanto a nuestra experiencia, sobre todo, aunque es más de jugadores de rugby, pero la luxación del hombro básicamente puede darse también en béisbol, en los que llegan a la base y se tiran y se les luxa el hombro en las caídas. Una agregar algo más, Miquel, antes de que arranque el doctor Giovanni. ¿Cuál es el mejor momento luego que se diagnostica o que se produce la lesión del SLAP, del labrum superior, para operar? ¿Cuántos días es lo ideal luego de diagnosticada la lesión o de ocurrida la lesión para mejorar el pronóstico? Lo más importante, diría yo, antes que saber el tiempo para operar, es diagnóstico correcto, y muchas veces hay que hacer una artroresonancia para estar seguros, y el diagnóstico de elección, el gold estándar diagnóstico de una lesión de SLAP es la artroscopia y la palpación de la inserción del bíceps. Depende un poquito del momento de la temporada, es decir, si por ejemplo un jugador tiene que jugar una final, pues en deporte profesional se puede intentar infiltrar ecoguiado a ver si puede llegar a esa final, a esos últimos partidos importantes para el equipo de final de temporada. Y si luego eso no es posible o no estamos en esa situación, pues si la impotencia funcional es clara, pues es el momento ideal de reparar la lesión. ¿Cuál es el momento más ideal? Si es un inicio traumático y es una lesión SLAP 2 con arrancamiento claro, pues y que le provoca impotencia funcional, cuanto antes. Eso es lo mismo. En profesionales, estamos hablando. Sí. Perfecto. Adelante, Giovanni. La inestabilidad, la más frecuente es la inestabilidad anterior, es decir, que para los que están escuchando y no son médicos, el hombro se sale hacia adelante. Entonces, cuando hay esta inestabilidad y un paciente se le luxa el hombro y es un paciente joven, tiene mucho más riesgo de que se le siga luxando el hombro. Es decir, de que aunque lleve un tratamiento con un cabestrillo por un par de semanas, tres semanas, y haga un protocolo de rehabilitación, aumenta, por haber tenido la luxación, aumenta el riesgo de recidiva. Para el tratamiento, evidentemente, cuando son pacientes de alta competencia o son pacientes que tienen mucho riesgo de recidiva, evidentemente la opción es hacer una cirugía. Y la cirugía que solemos hacer son dos. Son la cirugía de partes blandas, que solo se cosen los ligamentos, vamos a decirlo así, que es la cirugía de banca, que en esa cirugía lo que se hace es volver a coser el ligamento, porque el ligamento, solo de dejarlo de forma sin hacerle la cirugía, el ligamento no va a volver otra vez a su sitio y va a cicatrizar y va a ser igualmente funcional. Entonces, la cirugía es llevar el ligamento a su sitio y fijarlo en anatómicamente y fijarlo con unos anclajes. Y luego está otra cirugía, que es una cirugía, que es la cirugía de la Target, que es una cirugía un poco más invasiva, que es una cirugía de coger un hueso del hombro, que es la coracoide, y pasarlo directamente a la glenoides, es decir, al hueso que se articula con el hombro. Vemos aquí, no sé si
lo que tenemos aquí es una explica para hacer una explicación, no sé si se puede ver, una radiografía. Aquí se ve como el hombro se luxa. Ok. El hombro se luxa hacia adelante, como se ve en la radiografía, y hay dos tipos de cirugía. La cirugía de reparar solamente el ligamento, o hacer la cirugía de la tallet, que es hacer un transporte, es decir, llevar un hueso, que es la coracoides, llevarlo directamente a la adenoide, como se ve aquí. Entonces, se puede fijar con dos tornillos, hay algunos que lo hacen con otra técnica. Y esto lo que hace es aumentar la superficie y darle más recorrido al húmero para que no se luxe. Entonces, son cirugías, en este caso, usamos las cirugías de partes blandas cuando vemos que el paciente tiene menos riesgo de recidiva. Y la cirugía de la tallet es una cirugía que actualmente se está usando cada vez más porque se ha demostrado que la cirugía de parte blanda, es decir, solo coser el ligamento, da mucho riesgo de volver a luxarse. Entonces, con la tallet disminuye el riesgo de luxaciones, que es lo importante, porque un paciente que se opere y se vuelve a luxar, demora mucho tanto su carrera, la temporada y la vuelta, porque se tiene que someter a otra cirugía. Entonces, al hacer una cirugía donde disminuyes más la recidiva, le das al paciente que posteriormente la cirugía a los 4 meses y medio ya pueda retomar nuevamente su actividad. Entonces, ¿Qué tanto afecta eso, Giovanni, por ejemplo, si lo llevas al béisbol? En cuanto a la velocidad de los lanzadores, o sea, eso me imagino que tiene que afectar al movimiento de hiperextensión del hombro, correcto. Sí. Pues, el lanzador que lance un picheo de más de 90 millas, es muy difícil que regrese después, claro, ¿no? Lo de los lanzadores, con los lanzadores, el problema es que también hay que tener mucho cuidado en no retensar tanto, porque al retensar tanto el ligamento y hacer mucha tensión al momento de la cirugía, tanto hacerlo hacia anterior o hacia posterior, disminuyes la trayectoria del lanzamiento. Y eso, hay que dejarlo con cierta flexibilidad para que pueda... Con cierta flexibilidad hay que hacer una buena fijación, pero evitar hacer una constricción, vamos a decirlo así, de la cápsula, es lo importante. Wow. Siempre que hablo con lanzadores y les pregunto, ¿cuál es la cirugía más temida para ustedes? Ellos me dicen la de hombro más que la de codo, precisamente por eso. Una articulación muy, muy compleja de reparar, ¿correcto? Lesiones muy complejas y con una alta tasa recidiva. Imagínense en el béisbol, que es el lanzamiento del béisbol es un lanzamiento muy, muy fino, es muy, muy directo, muy específico. Por ejemplo, en otro tipo de deporte como el rugby, el mismo baloncesto, tienes también un lanzamiento, pero el lanzamiento no es tan fino y tan específico, con tanta velocidad y con tanto mecanismo como el del lanzador. No, y Giovanni y Miquel, corríjanme, el lanzamiento de hiperextensión para hacer este movimiento, al final del día es antinatural, es antianatómico, o sea, es algo que de cualquier manera estas articulaciones no están hechas para soportar durante tanto tiempo este tipo de movimiento. Es un movimiento que realizan en un juego, pueden realizarte 100, 120 picheos más o menos, más calentamiento entre inning, más calentamiento previo a juego. O sea, corríjanme ustedes, al menos así lo he leído yo y lo entiendo cuando converso y cuando leo este tipo de movimiento. Y hay que recordar también que que el hombro, en la luxación anterior del hombro, cuando el hombro se sale en este gesto. Entonces, si tú fuerzas mucho este gesto, ahí es donde tienes la aprensión. De hecho, hay un test clínico que se llama test de aprensión, que fuerzas el hombro hacia atrás para imitar esta luxación. Entonces, claro, con los lanzadores es un movimiento a repetición, y los movimientos a repetición de sobrecarga y el ligamento pueden hacer
comienzan con micro lesiones hasta que se convierten en lesiones mayores. Y también otra cosa es que cuando la lesión se hace más crónica, el tejido también va perdiendo su cualidad biológica. Es decir, también hay estudios demostrados que cuando las lesiones tienen más tiempo, son más crónicas, van perdiendo también el aporte de sangre y disminuye también la capacidad de regenerar. Correcto. ¿Están Mikel y Giovanni familiarizados con un término que puso Mourinho muy en boga cuando fue técnico del Madrid hace muchos años, del alta competitiva? Es decir, le das de alta médica al paciente, pero le falta el alta competitiva. ¿Están familiarizados? ¿Están de acuerdo o no con ese término? No estoy muy familiarizado, pero bueno, básicamente hay dos tipos de alta. El alta deportiva, que es cuando al jugador se le permite volver a entrenar y a volver con el grupo, y normalmente suele ser aparte del grupo en el fútbol o sin contacto en el rugby, por ejemplo. Y el alta médica es cuando, por ejemplo, pues el alta deportiva puede ser un ligamento 5 o 6 meses, y el alta médica, que ya está de alta para competir, pues 8 o 10 meses, en función del caso, de la edad. Entonces, nosotros sí que creemos que es importante una progresión en la recuperación y sobre todo en la readaptación deportiva. Entonces sí que pensamos que tiene sentido lo que habéis dicho. Miren, los quiero llevar también, y me gustaría conocer también la opinión del doctor Aramberri también, y de los dos, y de Giovanni también, sobre la epidemia del béisbol. Este es el pan con mantequilla, el pan nuestro de cada día. Hoy en el béisbol, la operación de Tommy John, el ligamento colateral ulnar en el codo, y básicamente esto se ha convertido en un mal en el deporte, afectando el deporte, el negocio, porque los lanzadores de alta competencia hay varios factores que se están tratando de entender en qué inciden tantas operaciones de ligamento colateral ulnar, y básicamente se ha atribuido a el intento progresivo y la exigencia progresiva de lanzar más rápido, de lanzar más duro, cuando a veces algunos codos simplemente no pueden lanzar más duro, pero esa exigencia es progresiva. Y además el béisbol ha adaptado un reloj donde los lanzadores tienen que hacer el movimiento progresivamente en un periodo de menos de 18 segundos. Tienen para hacerlo entre lanzamiento y lanzamiento, según las nuevas reglas del béisbol de las grandes ligas. ¿Cómo ven ustedes estas lesiones de codo? ¿Qué creen? ¿Qué lectura le dan a estas lesiones en atletas de alta competencia, sobre todo en lanzadores, que cada vez nosotros vemos más y más y más? Bueno, evidentemente, ya que Mikel habló un poco de historia, voy a agregar un poco también de historia con la cirugía de Tommy John, que lleva el nombre porque fue una cirugía que revolucionó el béisbol en el año 72, si mal no recuerdo, que operaron a Tommy John de lo que jugaba en ese momento, estaba en los Dodgers. Correcto. Frank Job, pero lleva el nombre de Tommy John, que fue el deportista que se lo hizo. Fue una cirugía que revolucionó el béisbol gracias a Frank Job, porque fue una reconstrucción de este ligamento colateral ulnar. Entonces, es una cirugía donde se hace una reconstrucción, es decir, el ligamento ya no se repara como no lo puedes reparar, sino que lo reconstruye, haciendo una similitud un poco como si haces una reconstrucción del cruzado. Entonces, esta cirugía evita la inestabilidad en el momento de hacer el proceso del lanzamiento, en ese episodio del lanzamiento. Entonces, es una cirugía que desde ese momento desde que se hizo en ese año, se le han hecho a muchos lanzadores y han tenido buenos resultados. De hecho, luego de esa cirugía,
se hizo también muy famosa porque es que luego Tommy John ganó muchísimas cosas posteriormente a hacer esa cirugía. Entonces, es una cirugía que evidentemente ya se han perfeccionado muchas cosas con respecto a esa vez que se hizo. Y bueno, lo importante, como digo, es tratar de darle la máxima estabilidad al codo, evitando también la contractura del codo, porque el codo es una articulación que hace mucha capsulitis, que hace mucha rigidez. Entonces, lo principal también en este tipo de cirugía es hacer una progresión adecuada con la fisioterapia, porque tiene que ser una específica y también respetar los plazos y no forzar, porque al final también lo importante es hacer un balance entre estabilidad y laxitud. Entonces no puedes ser muy laxo, pero tampoco puede ser inestable. Entonces, desde nuestro punto de vista, no es una cirugía que se hace de costumbre. Como le explicaba al principio, aquí los deportes de lanzamiento son menos. Sin embargo, es una cirugía que hasta el día de hoy sigue dando buenos resultados en los lanzadores. Ahora quiero llevarles a otro plano. Les voy a poner un ejemplo para ver si hacemos un poquito un ejercicio y me dan su experiencia. Hay un lanzador top ahorita aquí, Garrett Cole, de los Yankees de Nueva York. Él está ahorita en la lista de lesionados desde el inicio de la primavera, desde marzo. Al principio pensaban que era una lesión de ligamento colateral ulnar. Le hicieron una resonancia magnética, ¿correcto? Esa resonancia fue evaluada por el doctor Neil Latrache en Los Ángeles y el diagnóstico fue una neuropatía del nervio, ¿correcto? Revisando la literatura, el 30% de las neuropatías del nervio ulnar colateral están asociadas a la ruptura del ligamento. ¿Puede ser que este tipo, que haya pasado por alto en la resonancia la ruptura del ligamento, o simplemente con la fisioterapia que él está haciendo, que es una fisioterapia un poco larga, porque no se habla de que va a volver sino hasta el mes de junio, julio, más o menos? O sea, ¿qué experiencia manejan ustedes específicamente con la neuropatía del ligamento colateral ulnar? Sí, bueno, es muy buena pregunta, doctor Uzcategui. La experiencia que tenemos en la afectación del nervio cubital, el canal epitrócleo de craneano, que es justo por donde pasa, que es el canal del lado cubital del codo, hay un ligamento que aprisiona el nervio y hay que valorar exactamente, respondiendo a tu pregunta, el grado de compresión del nervio. Y para eso el diagnóstico principalmente es clínico. Si tiene calambres, si tiene tímel, a la palpación y a la percusión del nervio, desarrollando síntomas locales, puede confirmarnos clínicamente la irritación del nervio cubital. Entonces, en el caso de irritación del nervio cubital, y dependiendo del grado de compresión del nervio, pues se puede optar por un tratamiento conservador o en algunos casos donde la compresión no mejora, no remite, pues se puede indicar hacer una transposición del nervio cubital. Generalmente, el nervio cubital pasa muy, muy ligado al codo por esta zona. A ver si me pongo aquí. ¿Me veis en la cámara? Ahí, doctor Miquel. Va muy por aquí, entonces lo que se hace es se libera el nervio desde aquí hasta aquí y se hacen unas nuevas poleas y se pone el nervio que pase más por el lado... Por el del músculo, ¿correcto? Por la fascia de los flexores, pero por encima, sin estar comprimido, se hacen unas bandeletas con fascia de los flexores para que aguante en el sitio y no se comprima. Pero eso serían los casos donde una compresión tiene un grado de afectación que comprometa el nervio y no recupere la función o continúe el atrapamiento. Entonces hay que plantear la transposición. En el caso de este jugador, entiendo que igual están optando por un tratamiento conservador y el nervio, lo único que la recuperación de los nervios es lenta y tarda varios meses, entonces en función del grado de compresión.
Pues, ¿y qué efectividad tiene la fisioterapia? Ajá, eso. O sea, ¿cuál es la pregunta es, para hacerlo un poquito más específica, cirugía versus fisioterapia, ¿cuál es más efectiva? Eso es lo que te estaba comentando, sí, depende del grado de compresión. Si el grado de compresión es severo y no hay posibilidad de que el nervio mejore, porque se puede hacer un electromiograma que nos detalle si el nervio está comprimido leve, moderado o severo. Okay. Si el grado de compresión, el tínel, tú indicas una compresión severa, pues habría que optar quizá por una transposición del nervio cubital. Si por el contrario es una compresión leve con una irritación de poco tiempo de evolución y que pueda ser debido a una sobrecarga de partidos, pues quizá el tratamiento inicial sea más adecuado fisioterapia o alguna terapia local antiinflamatoria. ¿Qué recomienda usted en este tipo de cosas? ¿Usted es más, un poco más agresivo o un poco más, o sea, hablando en términos generales, ¿se recomienda en el ámbito profesional ser más agresivo, o sea, ir por la cirugía de una vez, ya que se tiene la experticia en la cirugía, en vez de esperar fisioterapia, porque para el deporte profesional eso es perder tiempo? Depende, como decía, del grado de compresión y de la evolución clínica. Si es un problema menor que lleva poco tiempo y es debido a una sobrecarga, pues no indicamos una cirugía, aunque sean jugadores profesionales. Los jugadores son personas y nuestro objetivo es devolverles al terreno de juego con la mayor brevedad. Pero también no, en algunos casos no hay que perder el norte e indicar una cirugía de entrada cuando el tratamiento pueda ser mejor o fisioterapia, y a veces se recuperan y en menos tiempo. Entonces hay que evaluar cada caso concreto y decidir en función de lo que tengamos delante. Ok. Bueno, vamos para ir cerrando ya este episodio y bueno, y agradeciéndoles obviamente por su tiempo y sus comentarios súper valiosos en todos estos temas que hemos venido tocando. Hay una tendencia en esta parte, en el béisbol, de por parte de atletas de alta competencia, de contar con su staff médico prácticamente privado. O sea, al momento de que ya yo soy un atleta de altísima competencia, poder tener prácticamente un staff médico que me soporte, que me ayude a navegar las exigencias de todas estas ligas que cada día son más exigentes, como usted decía, en calendario, en lo que se espera del atleta en el terreno de juego. ¿Cómo ven ustedes en cuanto a recomendaciones para atletas de contar con, por ejemplo, con un staff médico privado que soporte y que ayude y que esté compenetrado con el propio staff de sus propios equipos? O sea, ¿cómo ven ustedes la preparación personal de cada uno de los atletas profesionales de altísima competencia para enfrentar el profesionalismo? Con respecto a el grupo médico del equipo, con respecto a un grupo médico privado consultor. Correcto, correcto. Muchos equipos profesionales tienen su equipo multidisciplinario que están compuestos por fisioterapeutas, redactadores, preparadores, podólogos, médicos y también hay consultores desde el punto de vista, evidentemente, las lesiones de traumatología son las más frecuentes que ocurren en el deporte. Y yo creo que una buena comunicación y un buen compañerismo tanto dentro del staff médico del equipo como los consultores, yo creo que es ideal, porque tener un equipo multidisciplinario le da muchas ventajas al jugador y más al jugador y al club, pero más que como jugador también como persona. Entonces, correcto, es algo integral y eso también beneficia al jugador y termina beneficiando a todo el equipo y es una cadena. Entonces nosotros vemos eso como algo muy importante, tener un equipo médico y también contar siempre con compañeros consultores y asesores que nos puedan guiar también en y
ayudar a la toma de decisiones. Nosotros, de hecho, somos consultores de muchos equipos, de balonmano, de rugby, de la selección española. Para muchos jugadores, hoy hemos operado a una jugadora de la selección española de rugby, del hombro precisamente. Y estoy totalmente de acuerdo con mi compañero Tortizo que lo más importante es una buena comunicación. Lo que pasa es que a medida que aumenta el profesionalismo, están los egos, tanto del jugador, del atleta, que tiene sus reticencias con los fisioterapeutas del equipo y quiere su fisioterapeuta privado. Uh-huh. El fisioterapeuta privado confía en otro médico privado que a los del club no les cae tan bien y ya empiezan los problemas. Exacto. Lo ideal es tener una buena comunicación, pero a veces no siempre es tan fácil. Yo siempre digo una cosa y siempre cuando estamos a veces pues en los máximos niveles, como ya sabéis, pues intentamos agrupar el entorno de la gente que trata al jugador para intentar llevar un control y llevarlo lo más coordinado posible. Pero a veces no siempre es fácil, porque a veces hay otros médicos de otros países implicados, no tienes el contacto de esos médicos, el jugador confía en el médico de su selección y es de Hungría, por decir un país que no tiene... Entonces, a medida que aumenta el profesionalismo y los egos, todo se complica. Todo se hace más complejo. Una pregunta, si alguien o nosotros desde Elite quisiéramos alguna segunda opinión con ustedes, el contacto es el mismo a través del que nos hemos puesto de acuerdo para esta entrevista. Digamos, para una evaluación a distancia de imágenes, todo eso, para algún jugador. Sí, por supuesto, el email es el mismo, o les podemos dar también nuestros emails, el doctor Tiso o el mío, por si tenéis un contacto más personal. Ok, perfecto, sí, nos encantaría, sin duda, nos encantaría. Y otra pregunta, doctor Miquel y Giovanni, ayer saliendo ya el tema y vamos a distenderlo un poquito, ¿estamos contentos o no estamos contentos? Estamos muy contentos, pero hemos sudado mucho, ¿eh? Hemos sudado mucho con el vivir en Manchester y más cuando empezó la tanda de penaltis, pero gracias a Dios que a veces también los campeones ganan así, aguantando y decidiendo los penaltis. Hay que ganar y la estrategia que dé para ganar. Giovanni, ¿estás contento? Parece que Giovanni no mucho. Yo a mí me gusta mucho el fútbol, pero no tengo un equipo de liga aficionado, pero bueno, yo me gusta ver el fútbol y el partido de ayer, que sea de quien sea, estuvo muy bueno y en esos penales los nervios, no te salvabas de estar nervioso, seas de uno o seas de otro. Giovanni, tú eres, o sea, tú mantienes tu corazón con los Tigres de Aragua, nada. Yo de los Tigres de toda la vida. Miquel, ¿tú eres originalmente vasco, Miquel? Sí, yo, mi parte de mi familia es vasca y parte de mi otra familia es castellana. Okay. Soy del mundo porque nací en Alemania y he vivido en muchos sitios. Pero bueno, sí, me siento ya de Madrid porque llevamos ya viviendo aquí con mi mujer desde 2007, 17 años. Y mis hijas adoran el Real Madrid, adoran Madrid y bueno, estamos muy involucrados con el equipo y estamos de enhorabuena. Quería aprovechar para saludar a todos los oyentes de Diamante 23 Elite Diamond Wellness. Me parece que hemos tenido una charla muy amena y daros la enhorabuena a Leonte Landino y doctor Rafael Uzcategui. Gracias. Muchas gracias por contactarnos, al doctor Tiso y a mí, a la Sports Medicine Clinic. Y también, referente al partido de ayer, quería dar la enhorabuena a Lunin, porque creo que es un debutante, en cierta manera, de este año, que nadie pensaba que iba a poder asumir el papel de primer equipo, de primer portero, de primer equipo, y creo que fue clave en el día de ayer. Sin duda alguna, el héroe, el suplente de suplente, y ahí estuvo. Resiliencia, mucha resiliencia ha tenido ese muchacho, sin duda. Giovanni, ¿en Grandes Ligas de qué equipo te gusta? ¿Alguno en particular o vas con los donde estén los venezolanos? No, bueno, voy donde estén los venezolanos, es así, sí. Y ahora, bueno, muy contento, igual que ustedes, por la Serie del Caribe. Imagínate, los de ahí con los Tiburones. Tengo amigos que forman parte del staff médico de los Tiburones de La Guaira también. Entonces, bueno,
que el béisbol siempre como que es el deporte en Venezuela, que Venezuela y en el Caribe es muy correcto. Es muy el deporte número uno, el deporte rey ahí. Sí. Correcto. Bueno, quisiera cuando estén por este lado del mundo, con todo gusto y con toda confianza, por favor, contáctenos, escríbanos para vernos en algún estadio de béisbol, conversar, invitarles alguna caña, como dicen ustedes por allá. Eso. Muy bien, muy bien. Bueno, le damos las gracias, doctores, por este espacio tan interesante, por compartir estos conocimientos valiosísimos dentro del mundo del deporte. Realmente estamos hablando cosas de las más, de conceptos de los más recientes de medicina deportiva. Y esta es la idea de este espacio, poder tener una tribuna abierta para debatir estos temas que impactan al deporte como tal, que impactan al mundo del deporte del día a día, y que cada día más nosotros tratamos de llevarle estos conceptos a los fanáticos del deporte para poder entender un poco lo que pasa dentro del vestidor, para poder entender un poco lo que por las decisiones que toman personas como ustedes para poder regresar a los atletas de alta competencia al terreno de juego, y también para poder asesorar a los que vienen y para entender en el mundo donde se están entrando, bien sea en el béisbol, en el baloncesto, en el fútbol, en el rugby, en todas las disciplinas deportivas de alta competencia, y que todos estos jóvenes puedan entender hacia dónde están yendo y el mundo al cual se están enfrentando, que hoy en día el mundo de la medicina deportiva es muy distinto a lo que era, yo diría que por lo menos 15 años atrás. Todo se ha ha crecido muchísimo, y gracias a eso también vemos atletas con mejores carreras, con mayor longevidad, mejores técnicas de la medicina para poder extender carreras y para poder presentar un escenario mejor, un deporte mejor al fin y al cabo. Vemos el fútbol de altísima competencia, como ya decían, grandes historias que vemos en los terrenos. Igual en el béisbol, como decíamos, el crecimiento del millaje de los lanzadores, el impacto de los bateadores, en fin, esa es la idea de todo esto. Así que bueno, les damos las gracias. Rafa, ¿querías agregar algo? Sí, rapidito, muchas gracias. Esta tribuna es de ustedes, doctor Aramberri, doctor Tiso. El día de mañana, cuando ustedes quieran exponer alguna experiencia particular, sobre todo cuando sigan publicando estos resultados del ligamento cruzado anterior, este es suyo. Simplemente nos contactan y bienvenidos aquí cuando ustedes quieran, cuando ustedes lo meriten. Muy honrado, muy agradecido por haber aceptado la invitación y haber conversado con ustedes. Ha sido un honor total. Bueno, para nosotros, muchísimas gracias. Muchas gracias, el honor y el placer ha sido nuestro también. Gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes gracias, y los invitamos a continuar como siempre conectados con Diamante 23 en todas nuestras plataformas y a seguirnos en todas las redes sociales @Diamante 23 Oficial. Gracias a todos. Esto es Elite Diamond Wellness.